El secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, señaló que este año la Secretaría de la Defensa Nacional ha erradicado más de 5.000 plantíos en el estado, tanto de amapola como de marihuana. Dijo que este es un problema de casi todos los días. Todos los días la décima zona militar genera un reporte de los en su programa de erradicación, todos los plantíos que eventualmente ellos destruyen, tanto de marihuana como de amapola principalmente, y también cuando hay aseguramiento. Pero es un tema que sucede prácticamente todos los días, ¿eh? Estamos hablando de que en el año el Ejército Nacional, la Defensa, como se llama hoy, han erradicado más de 5.000 plantíos, tanto de marihuana como de amapola, en el puro estado de Durango. Sobre todo la zona sierra, la zona de la Sierra Madre Occidental, donde la comunicación es complicada, donde la posibilidad de llegada, de acceso, es también complicada, que es justamente lo que les permite a estas gentes que se dedican a ello, pues contar con protecciones hasta naturales. El secretario recordó que como autoridades estatales no tienen mayor injerencia en este tema y reconoció el trabajo que hace la defensa en la eliminación de plantíos de estas drogas que afectan el tejido social de los duranguenses. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.